Para que ustedes salgan los bikinis del verano, para este verano de comerciales. La lucha es la moda colombiana aquí en el desfile de la Feria de las Américas en España. Esa ropa colombiana ya. Recuerden que estamos dando muchos regalos, ganas de noche, aquí en el desfile de la Feria de las Américas. Encontramos gente de muchos países también. ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo de Austria. ¿De Austria? ¿Y cómo te has enterado de la feria? Por internet. Es que busqué en internet si hay una feria, algo así, sobre los latinoamericanos en España, y vi bajo la página aquí, lasamerica.com, que hay una fiesta especial de 2 días y me vine. ¿Y qué tal la feria? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. Sobre todo hoy hay más gente que ayer, sobre todo, y me gusta mucho la música y las actuaciones, sobre todo, y por eso vine especialmente. Thank you.
¿Cómo está yendo la tarde de la feria? Súper bien, gracias a Dios hemos tenido una gran acogida. Hemos tenido muchos visitantes en nuestro stand y ha sido algo muy, muy productivo para nosotros. ¿Qué producto ha sido el más solicitado esta tarde aquí en la caseta? Bueno, tuvimos una oferta de la Club Colombia y el Águila, cervezas colombianas, y es lo que más ha salido. Que está a punto de actuar aquí en la séptima feria de las Iberoaméricas junto con nosotros, la revista Eventos en Red. Loncho, encantado de saludarte, es un placer conocerte, aunque sé que muchísima gente ya te sigue. Sí, no, pues muchas gracias también por Eventos en Red, principalmente por haberme invitado a participar en esta fiesta tan importante como es de Hispanoamérica, ¿no? Y es nuestras raíces,
y ahora que estamos en un sitio como España, como Europa, también echamos mucho de menos eso, ¿no? Y bueno, es un placer compartir mis sentimientos a través de mis canciones en este escenario bello como es la Feria de las Américas. La verdad que es un orgullo también el tener ya un producto en las manos. Yo que soy cantante y tengo también al niño cuando nace, que es el disco. Cuando tengo el trabajo de otro compañero, para mí es una emoción terrible, enorme. Locho, cuéntanos de tu disco, a que lo vea el público, lo vea la cámara, ¿vale? Cuéntanos un poco acerca de este trabajo. Sí, bueno, el disco se llama Piel de Luna. Es un disco de canciones, música y letras mías. Es la biografía de mis vivencias que he tenido estos últimos años, ¿no? Cuando un músico se sube al escenario, se desnuda sentimentalmente hablando, ¿no? Porque es parte de tu biografía. Y bueno, el disco se llama Piel de Luna porque es una canción dedicada a mi madre, ahora el Día de las Madres, precisamente en España. ¿Hoy, precisamente? Hoy, precisamente. En México es el 10 de mayo, precisamente. ¿Eres mexicano? Sí, soy mexicano. ¡Órale, como Thalía! Ándale, ándale, manito, ¿no? Y bueno, vienen 11 temas compuestos por mí, aunque realmente no sé si compongo o descompongo canciones, ¿verdad? Pero bueno, con mucho cariño lo hemos hecho. El productor ha sido Luis Núñez de México y el postproductor es Osvaldo de León, que es un productor también muy importante de bandas mexicanas, ¿no?, en la Ciudad de México. La verdad que se ve una calidad, se ve una imagen muy bien cuidada, una estética, un digipá bastante, bastante completo, ¿eh? Está muy bien, muy bien, muy bien. Me has dicho que has trabajado con un productor mexicano. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Vía México, España o cómo ha sido? Sí. Bueno, el disco se grabó entre México y España, ¿no? Y bueno, la experiencia ha sido muy interesante porque me abrí mucho mentalmente y musicalmente hablando y aprendí mucho de esa experiencia, de lo que te enseñan, de lo que hay detrás de un estudio, dentro de un estudio, después de un estudio, en la mezcla, todo esto, lo costoso que puede ser un disco como esto, ¿no? Y aparte es un disco que llevamos 2 años trabajando intensamente y bueno, el resultado como que da una satisfacción enorme porque dices, ha sido desde abajo, ¿no? ¿Por qué Loncho como nombre artístico? Bueno, es que mi nombre original es Alonso y en mi pueblo, en Tapachula, en Chiapas, a los Alonsos le dicen de cariño Loncho. Entonces yo, para ser más original, me quité la última O, ¿no? Y yo me puse una H en el mío, Florian, con una H. Yo me quito, tú te pones. Sí, mira, mira. Y bueno, y de ahí viene la palabra lunch, ¿no? Aunque suene como a comida, ¿no? A lounge. Lancho, dime directamente dónde te pueden localizar los seguidores que tienes, ya lo saben, pero toda la gente que te está siguiendo, toda la gente que está hoy en la feria, pendiente de ti, porque te he visto hace un momento hasta firmar discos. Cuéntame un poquito, ¿dónde te pueden seguir? Sí, bueno, principalmente en mi página web, que es www.launchmusic.com. Ahí están todos los enlaces de Facebook, Twitter, YouTube, todos mis canales. Y bueno, también en los canales de Eventos en Red, que también soy artista de esta maravillosa revista al cual pertenezco y estoy muy, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Pues nada, ha sido un verdadero placer. Esto es la Feria de las Américas y cada vez la cosa se pone más animada. Hasta ahora.
Cuéntame, ¿qué tal ha ido la feria esta tarde? La feria ha ido estupendamente, ha venido mucha gente, se ha vendido muchísimo, nos hemos dado a conocer y claro, sobre todo a la gente lo que más le impacta es la calidad del producto y los precios. Los precios son muy económicos y la verdad es que le da confianza a la gente porque les damos garantías. Lo que más les gusta son, no hay ningún producto que diga no me gusta. ¿Ha habido algún producto favorito? ¿Alguna joya que se haya vendido más? No sé, un arete, algún anillo. La gente se decanta por los conjuntos, porque como ahora es el Día de las Madres, pues siempre quieren llevar un conjuntito, que los pendientes, los colgantes, la cadena, los anillos, o sea, la verdad es que no te podría decir qué es lo que más le gusta a la gente, porque les gusta todo, o sea, todo encanta. Y así, pues, la mujer se ve más bella. Más dibella. De acuerdo. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo y a seguir pasándolo bien en la feria. Muchas gracias a ustedes y los invito a que nos visiten en el Centro Comercial Ciudad Lineal Alcalá Norte, también tenemos en Aluche y también tenemos en Ciudad de Los Ángeles. Y si quieren comprar por mayor y por catálogo, estamos en el Metro Lelipa. Recuerden, y no se tarden mucho para visitarnos. Ya saben, Dibellas, la joyería más bella. Tropicalísima también en la feria. ¿Qué tal? Cuéntame un poquito la experiencia, ¿cómo te ha ido la tarde? Pues la verdad muy bien, la feria ha estado excelente, muchísima gente de todas las nacionalidades suramericanas y españolas, ha estado muy bien, hemos tenido muy buena respuesta a nuestro producto, porque pues con el calor nosotros vendemos productos muy frescos a base de fruta natural, y nada, muy bien, la gente encantada y nosotros encantados con la feria, obviamente. ¿Son productos típicos de alguna parte o son de aquí de España? ¿Dónde los consigues? Son productos típicos de Colombia, obviamente abiertos y hechos para la comunidad internacional, ya que obviamente estamos en España.
son productos que a todos son macedonias en fruta. La fruta es un producto que obviamente la fruta que no le gusta. ¿Cuál sería la fruta que más se ha solicitado en esta tarde? Nosotros tenemos una ensalada de frutas que se llama tropicalísima. Como tropicalísima. Ajá. ¿Y qué lleva esa ensalada? La tropicalísima está hecha a base de banano, sandía, papaya, mango. Luego lleva una crema de leche que se difunde entre la fruta, queso fresco y encima del queso helado de fresa y de vainilla, fresa, melocotón, manzana. Me has convencido, ya me ha dado hambre. Pues ya saben, cuando quieran coger fruta de calidad, lo tenemos en tropicalísima. Ahora. Gracias. Thank you.
Buenas tardes, Florian, un saludo para toda la gente de Eventos en Red y un placer estar aquí contigo. Héctor, cuéntanos un poco de tu nuevo proyecto, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, estoy presentando un disco que ya lleva unos cuantos años en el mercado, pero lo estamos llevando a directo. La música que yo hago es una música, yo le tengo una denominación que lo puse en el disco, que es música del mundo urbana y latina, ¿no? Tiene una mezcla de ritmos afrocaribeños con toques de flamenco, de jazz, de funky. Y bueno, la verdad que es un estilo bastante fresco y la verdad que llevamos presentándolo en diferentes lugares del mundo y hasta ahora pues está funcionando fantásticamente. Acabamos de presentarnos aquí en la feria y ha sido un éxito y bueno, estoy muy contento. ¿Músicos o con quién has colaborado en este álbum que has hecho ahora? Bueno, este álbum es un álbum fantástico porque he tenido la suerte de convivir con músicos de diferentes nacionalidades desde que estoy aquí en España, que vine a estudiar música y me quedé. Y bueno, he compartido con grandes músicos, por ejemplo, estamos hablando de gente como Yago Salorio, Julián Olivares, que son músicos de Malú, por ejemplo, con el guitarrista flamenco Jerónimo Maya, un concertista de guitarra, con músicos de música latina increíbles como Jaime Vázquez, venezolano, que ha acompañado a los grandes de la salsa, de la Fania All Star, de Julio Botti, que es un saxofonista de New York, que bueno, es un grande también. Y bueno, una cantidad innombrable de músicos y bueno, también con la colaboración del sello que me patrocina, que es Joe Cali Music, un sello especializado en músicas del mundo. Y bueno, la verdad que he tenido mucha suerte de poder contar con todos esos grandes artistas y músicos que han colaborado en ese proyecto. Y cuando me abraza la luna, yo pienso que tú pronto llegarás, por esas ganas incesantes que tienes de amar. Y las estrellas serán testigo de nuestra pasión fugaz, porque el morena en esta noche me hace palpitar, porque el morena es cálida y bella, que va a hacer bailar, que me va a hacer bailar, que me va a hacer gozar. Héctor, tienes muchos fans que te siguen, dinos dónde te pueden encontrar los que aún no te siguen. Bueno, tenemos la página web, que es hectorflavio.com. Tenemos los canales de YouTube, Héctor Flavio, y el Facebook, Héctor Flavio Cantante. Y bueno, ahí está toda la información, también en la página de la discográfica, que se llama joecalimusic.com. Y bueno, ahí pueden encontrar toda la información, vídeos, toda la música que quieran. ¿Y dónde te pueden ver actuar recientemente? ¿O tus próximas actuaciones más cercanas, dónde serían? Bueno, mira, estuve actuando ahora en un sitio del centro de Madrid, se llama Oba Oba, y estuve haciendo una serie de conciertos allí y soy habitual en diferentes salas. Bueno, siempre mantengo como Jarro Café, Marula Café, Honky Tonk, y bueno, también colaboro en diferentes ferias de así como esa, ¿no? Y en muchos eventos, y bueno, estaré informando del siguiente, que actualmente no tenemos ahora previsto un concierto. Estuvimos haciendo esa serie de conciertos en Oba Oba y les informaré puntualmente en la página web y en internet donde actúo. Pues Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros con Eventos en Red en la 7ª Feria de las Américas. Ha sido un verdadero placer y despídete de tus seguidores. El gusto es mío. Bueno, la verdad que un saludo muy especial para toda la gente de Eventos en Red. Muchas gracias por apoyar la música en directo, la música nueva, las propuestas musicales frescas y diferentes, y gracias a Eventos en Red y gracias a todos.
Cuéntanos, ¿qué productos podemos encontrar típicos aquí en la feria y fuera de la feria? Nosotros aquí en la feria tenemos sobre todo dulces. Tenemos helados, tenemos galletas de chocolate, galletas ducales, galletas ricas, que son súper conocidas sobre todo en Colombia y en Ecuador. También algunas conocidas en Perú. ¿Cuál ha sido el producto estrella de esta feria? El queso y los helados. El queso, cuéntame algo sobre el queso. Vamos a ver qué variedades de queso tenemos aquí. El queso es estilo latino hecho en España. Tenemos queso latino, queso colombiano. ¿Ese cuál sería? Este dominicano, peruano. Bueno, son todos más o menos el mismo estilo, pero cada uno varía un poquito. Ajá. Estos los distribuimos también al por mayor. Vamos a visitar las tiendas, los locutorios. Nosotros, sobre todo, vendemos al por mayor. Nos hemos puesto aquí en la feria para darnos a conocer. Y los helados, que también los llevamos a las tiendas. Ahí ya me ganaste, con el dulce y el helado me ganaste. Sí. Bueno, pues nada, gracias por gracias a vosotros. Bueno, ahora nos lo tomamos tranquilamente. Vale. Muchas gracias, ¿eh? Vale. Continuamos con la feria. Vamos a proceder con las risas ahora mismo. Natalia Bermúdez, a ver que levanten la mano si se encuentra presente. El aplauso fuerte para esta madre que ha ganado en el día de hoy. Teresa Alzate, levante la mano. A ver, brinque, brinque, que la vea, porque si no lo rifamos a otro. Ahí está, ahí está. Ahí viene eso. Teresa. Eventos en red. Santi Jeans y Olímpica Madrid. Gabriela Simbaña, debe ser del Ecuador. A ver, levante la mano. A ver, Gabriela, ahí viene. Un aplauso que se sienta. Pero bueno, a ver, así van a ser ahora que se gane el pasaje, Dios mío. Lina Estrada. Lina Estrada. Lina Estrada, levante la mano. Ahora que se lo gane ustedes, no nos van a aplaudir. Otra Lina, Lina María Herrera. Lina María Herrera. A ver, Lina. Son sorteos que he realizado previamente, eventos en red con la gente que se inscribió a través de internet y ellos sortearon. Ahora están haciendo la entrega de los premios. A ver, un aplauso para Joana. Isabel. Isabel Vanegas, ¿dónde Isabel, está? Isabel, ¿a dónde está Isabel? Por ahora bien, Isabel. Oiga, de ropa todas querían. Ahí están todas. Isabel, ah, qué rico. ¿Cuánto cabe el pasaje? Así que, si se pueden acercar. La de una valiente que Barranquilla vio nacer.